Hola, contigo Eric Carranza de Black Chip Chile. En este capítulo quiero mostrarles esta nueva mochila de Vanquest, la Trident 21 litros. Primero quiero agradecer a Vanquest que me facilitó esta mochila, que de verdad se pasaron, porque la idea de esta mochila es hacer un concepto de mochila de escape con un interior que tengo, con un sistema que tengo en su interior que también es de Vanquest, que hace que esta mochila esté lista para cualquier tipo de emergencia. Al lado, como pueden ver, puse un pouch de primeros auxilios. Al otro lado está la botella de Vanquest. Y adentro está este sistema que les voy a mostrar pronto, que hace que esta mochila sea muy especial y lista para cualquier tipo de emergencia. Así que si quieren saber lo que hay adentro de esta mochila, bueno, ya saben, no se olviden de mi canal. Ok, lo que están viendo acá es la mochila Trident 21 litros de Vanquest. Una mochila que está hecho en este Multicam Black, como están viendo. Está hecho en cordura 500, haciendo que la mochila sea mucho más liviana que otras corduras. Y como pueden observar, tiene una gran capacidad de organización, muchos compartimientos, sistema mole para anclar distintos tipos de pouch, como este de primer auxilio. Así que de verdad encontré que era la mochila perfecta para este proyecto de armar una mochila de escape pequeña pero eficiente para todo tipo de emergencia. Ok, como están viendo, tiene varias cantidades de compartimentos, vamos a ir viendo uno por uno, pero primero quiero mostrarles es el sistema interior que tengo con esta mochila. Vamos a abrir acá la mochila, y lo importante o significativo es este sistema que ellos tienen, que se llama SB01. También tienen uno que es más grande y que viene con velcro. Como están viendo acá, vamos a ver la mochila acá. Este sistema tiene la gracia que se puede acoplar a cualquier mochila con velcro. Viene con estos tres compartimentos y te permite llevar todo lo que tú necesites en cuanto a sistemas de organización. Puedes poner acá distinto tipo de información, diferenciando los distintos pouch. Por ejemplo, uno puede ser primer auxilio, herramienta, lo que se te imagine, y de esa forma organizar de una mejor manera tu sistema de emergencia. Como ven, tiene una asa. Esto está hecho de un plástico muy duro, con los zipper típicos de Vanquest, y están separados perfectamente estos tres compartimentos, y de esa forma uno puede armar y organizar como quiera tu mochila. Es tan simple como después, con mochilas como con velcro, como esta de Vanquest, ponerla en el interior y voilà, queda listo el sistema para poder transportar o armar una mochila de emergencia. Ok, ya vimos el sistema interior, después vamos a ver qué hay en cada compartimiento. Primero quiero mostrarles la mochila también. Tiene acá un espacio para poder colocar algún tipo de herramienta, una navaja, un cuchillo, un paraguas, algo largo que tú quieras. Y tiene este sistema bungee elástico que te permite que quede más firme. Bueno, espacio para parches morales. Aquí también un pequeño corte láser con velcro para anclar distintos tipos de elementos. Velcro, sistema mole a los lados para anclar, por ejemplo, este botiquín de primer auxilio que puse. Y bueno, una gran cantidad de compartimentos. Vamos a abrir, por ejemplo, acá tenemos un espacio bastante amplio. Tengo unos guantes de cabritilla y, como ven, es un gran espacio. Todo por dentro es ripstop 420 nylon, cierres todo y caca, máxima calidad, obvio. Podemos abrir acá, y este es un compartimento de organización. Como están viendo, tengo un especie como de malla, de estas mallas de Vanquest, que me permite colgar cosas ahí, organización, una cinta para colgar llaves, y atrás más espacio para distintos elementos. Acá, aparte, la mochila viene con estos sistemas, están viendo acá, de anclaje, que también permite que cuando cierres tu cierre puedas, por ejemplo, colocar un pequeño candado, y de esa forma asegurar de mejor manera tus elementos. Como pueden ver, cierre y cagada sellados al revés, una manilla acolchada y bastante amplia. Y como están viendo, este compartimento que les acabo de mostrar
y el de abajo, sistema de anclaje por todos lados. También tengo acá los zipper pulls que se pueden colocar de esta forma, y de esa forma, valga la redundancia, evitar que también alguien ingrese a este compartimiento. Así que está muy muy bien pensada para todo tipo de necesidades. Al otro lado tenemos espacio para una botella grande. Esta es la botella de banco, es de 1 litro, y como ven queda perfecta, y también se puede achicar para elementos más pequeños o botellas más pequeñas. Tiene esta cinta elástica para poner arriba de la botella, esa forma que no se caiga. Y aparte, si no fuera mucho, como digo, siempre digo, tiene este otro compartimento de organización que te permite organizar de mejor manera también esta parte, si no tienes que llevar muchas cosas en este sistema elástico. Y todo bueno con este color naranja, este nylon ripstop 420 en color naranja fuerte, para hacer el contraste y de esa forma poder encontrar de mejor manera tu elemento en su interior. Así que está súper bien pensado para eso. Finalmente, atrás tenemos dos correas de hombro muy acolchadas, muy cómodas, y tenemos otro cierre que te permite desde un pequeño notebook a poder llevar, no sé, los americanos siempre hacen algún elemento escondido aquí para poder portar, ustedes saben lo que no se puede decir en YouTube, o también puedes portar una bolsa de hidratación en esta parte y sacar el tubo sin problema. Así que también está pensado para eso, o poner la bolsa adentro. Y como pueden ver, está muy acolchado la parte de la espalda para que sea mucho más cómodo. También viene con correa de lumbar. Yo la saqué porque por el porte de la mochila no lo ocupo. Y sistema de anclaje por todos lados, correa de pecho con silbato de emergencia y anclaje por todos lados para poder organizar tu mochila de una mejor manera. Volvamos adentro para ver bien la mochila. La gracia de esta mochila es que se abre 100% por un lado y otro lado hasta esta parte, y eso te permite un mejor manejo de la mochila, porque también está pensado para fotógrafos. Viene con unos separadores que lo dejé guardado también, que te permite, por ejemplo, llevar cámaras y organizar de una mejor manera tus elementos de fotografía. Así que está muy bien pensado para todo tipo de necesidades. Si saco este panel de organización, van a encontrar un separador que te permite portar una bolsa de hidratación, como les comenté, o el notebook, si también así lo quieres. Y lo aprietas acá y queda completamente firme. Y aparte tiene pequeños compartimientos por todos lados que te permiten organizar tu mochila de mejor manera. Un cierre ahí, espacios para meter distintos tipos de elementos en otras partes. Así que la organización, puff, da para mucho. Finalmente, les voy a mostrar lo que tengo en cada uno de los compartimentos. Acá tengo una linterna pequeña, dos radios o walkie-talkie de emergencia. Estas son pastillas efervescentes, líquidos energéticos. En el segundo, todo tipo de elementos para prender fuego o herramientas de emergencia. Y en el último, más elementos de emergencia, sobre todo cuerdas, rabizas y otras cosas que uno pueda necesitar en un caso de emergencia, pequeñas luces, bandanas y otras cosas que tú puedas necesitar en una situación de emergencia en el auto. Junto a la mochila y los distintos elementos que tengo, puedes armar una buena mochila de emergencia para cualquier tipo de necesidades básicas, una mochila pequeña como esta, para cualquier momento en que te encuentres fuera de tu ciudad, fuera de tu casa, en una emergencia, y tengas que recurrir a una mochila como esta por soluciones de emergencia. Ya, ahora vamos a hacer un 360 para que vean la mochila puesta en mí. Yo mido 1,70 m, peso 80 y algo kilos, así que con el 360 van a ver cómo se ve la mochila. La
La mochila es muy cómoda, muy práctica, se asienta muy bien el cuerpo, así que está perfecta para llevar tu equipo y para todo tipo de emergencia. Es una mochila que no es muy grande, pero funciona perfecta para tus necesidades. Así que, de verdad, me encantó esta mochila de Vanquest, la Trident 21. Bueno, espero que les haya gustado la revisión y este nuevo concepto de mochila de emergencia que armé con esta nueva mochila de Vanquest. Y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor. Como siempre, les voy a dejar en el casillero de abajo el link de Vanquest para que puedan ver esta mochila y todas sus cosas. Y nos volvemos a ver un nuevo review de equipos tácticos y outdoor. Con ustedes, Eric Carranza, de Black Chip Chile. ¡Hasta luego!